Estamos acá en la platea, en la platea de prensa en realidad, porque vamos a charlar un rato con uno de los referentes que tiene Tigre y que ayer contra Huracán, más allá del resultado, le tocó volver a jugar después de mucho tiempo. Ya lo vamos a hablar con él y me va a contar. Pero claro, también tiene esto de venir a ver a la reserva, más allá de que juegue su hijo. Seguramente al Chimi siempre uno lo va a encontrar, tanto en inferiores como en reserva. Chimi, gracias por el tiempo, ¿cómo va? Todo bien, todo tranqui. Bueno, venís, primero vamos a empezar por lo de ahora. Venís a reserva un poco para ver a Mati, pero siempre se te ve a vos en las inferiores. Sí, siempre, bueno, hoy porque está Matías, también está mi otro nene que es arquero, está en la categoría más chiquita, y siempre uno, como padre, como hincha, siempre quiere estar, y bueno, cada tanto cuando se puede, por ejemplo hoy, lo vine a ver, ¿no? Ayer o uno de estos días publicabas una foto con los dos, con Matías y con Toto Nene, que los dos salieron arqueros. ¿Cómo lo explicas eso? No tiene explicación, no tiene explicación. Salieron arqueros, bueno, los dos empezaron jugando al Babi como jugador y después se dieron cuenta que no podían y se fueron al arco. Pero bueno, mi papá siempre fue arquero, no fue profesionalmente, pero siempre fue arquero y siempre... lo inculcó, ¿no? El arco y bueno, y yo pienso que viene por ese lado, ¿no? Raro que vos entonces no hayas salido arquero, o sea, ¿qué pasó con vos? Sí, no, pero yo no, ojo, en el Babi me gustaba mucho atajar, pero era malo. Y bueno, siempre de defensor, en el medio, y bueno, cuando vine a Tigre ya quedé de central, ¿no? Habrá que ver al chiquito, habrá que esperarlo, porque lógicamente está en las categorías menores, pero ya Matías es casi un arquero formado. ¿Qué opinión te merece hoy Matías, que encima ahora, desde que llegó Ledesma, volvió a entrenar con vos? Pero te quiero preguntar, quizás no desde la mirada de padre, sino desde la mirada de jugador, desde la experiencia, ¿cómo lo notas a Matías? No, lo veo bien, que está agarrando experiencia, ¿no? Le hace muy bien estar con los arqueros de primera, con los entrenadores, estando con nosotros le va a hacer muy bien. Tiene condiciones, te hablo como, no te hablo como padre, pero veo que tiene condiciones, ojalá que pueda pegar el estirón ese que le falta, porque después es rápido de pierna, y bueno, ojalá que pueda tener suerte, ¿no? para poder ser arquero de Tigre. Sabemos que es muy difícil, más en el arco, pero bueno, uno como padre le tiene mucha fe, ¿no? Eso que tuvo, ese paso que tuvo por la selección, imagino que le hizo bien. No solo como futbolista, sino también a la hora de madurar, ¿o no? ¿La selección te forja un poco eso también? Sí, agarró mucha experiencia, fue algo lindo para él. Como padre es un orgullo, ¿no? Que esté en la selección. Tuvo la suerte de él de estar en el sub-15, el sudamericano sub-15, en el sub-17. Estuvo a punto de ir al Mundial, pero bueno, por una lesión que quedó afuera. Pero es un orgullo, ¿no? Como te digo, como padre, para los hinchas de Tigre, ¿no? Que un chico al inferior esté en la selección es algo muy lindo, ¿no? Recién decís como padre y al principio te pregunté como experimentado y hasta hoy ya sos técnico. Bueno, como técnico también fue un poco esa opinión. Como padre, ¿qué te genera verlo en la cancha? ¿Te hace más sufrir de lo que lo disfrutás o no? Y sufro mucho como padre, como hincha. Me toca, bueno, por ejemplo, hoy, que ataja en reserva, ya me pongo muy, muy nervioso. Después cuando voy también a mi nena a verlo en las categorías más chiquitas, y eso que tiene 12, 13 años, y está atajando y... No llegas a disfrutar el partido. No disfruto, y más porque son arqueros. Yo sé que un error lo pueden pagar caro, y lo sufro mucho porque, bueno, uno como padre, ¿no?, quiere que le vaya bien, pero yo sé que el más chiquito tiene mucho corrido por recorrer, mucho tiempo por recorrer, y bueno, ojalá que alguno de los dos, ¿no?, pueda estar en el arco de Tigre en primera, ¿no? Y también se te nota siempre muy pendiente, porque, a ver, quizás estás entrenando y en ese momento estás jugando la reserva. Y si no es amigo, alguno de los colaboradores, los que estamos afuera, siempre preguntás cómo va la reserva, cómo va la cuarta si le toca jugar en cuarta, o cómo terminó, o cuántos goles hubo. Siempre estás muy pendiente del resultado de Matías. Me gusta, pero bueno, como te digo, como padre, siempre está pendiente de él, a ver cómo le va. Como te dije, se sufre mucho porque tener un hijo arquero es muy difícil. Pero sí, siempre en la inferior,
cuando está el más chiquito también. Por ejemplo, ayer terminó el partido y justo estaba un nenito que juega con él, apenas terminó, le preguntaba cómo le había ido. Pero siempre estoy pendiente de la inferior también, porque hay mucho, tengo mucho conocido por el tema del Babi, y me gusta que le vaya bien también. Y bueno, es algo lindo, ¿no? Estar pendiente del club que soy hincha, ¿no? Y si no le hacen goles, ¿es un pequeño triunfo para vos o no? ¿Lo tomás como un pequeño triunfo? Más allá del resultado, quizás fue empate, un 0-0. Pero si a él no le hacen goles o a ellos no le hacen goles, ¿lo tomás como un triunfo personal? Tal cual. Cuando no le llegan tampoco, le pregunto cuántas veces te llegaron, cómo le pegaste abajo. Y siempre uno está pendiente. Uno es padre. Yo pienso que todo lo que tiene un hijo futbolista debe pensar lo mismo. Pero bueno, yo también... Capaz que me lo tomo para el otro lado, ¿no? Pero siempre me gusta estar pendiente, ¿no? ¿Con tu viejo pasaba eso con vos o no? ¿Tu viejo era de estar pendiente a ver cómo te iba? No, siempre, mi viejo siempre. Mi viejo siempre me llevaba a todo lado. En esa época, ¿no? Cero auto. No teníamos. Se te pone la piel de gallina cuando hablas de tu viejo. ¿Viste? No, me hace así llorar. Me acuerdo mucho, ¿no? Cuando a las 4 de la mañana lo íbamos los dos juntos caminando. Todos mis amigos iban a bailar y yo me iba... A jugar, lo teníamos que ir a La Plata en colectivo y eso es un orgullo muy grande, ¿no? Porque mi viejo se rompió el alma para que yo esté acá, ¿no? Eso es importante, lo que decís de tu viejo. Y también por eso hoy sentís el fútbol como lo sentís y sentís la camiseta como la sentís. Eso quizás es lo que también, la enseñanza que te dejó tu viejo, de pelear todo. Sí, seguro, siempre de chiquito me tocó pelearla porque de chiquito la pasamos mal, no como te dije. Era diferente ahora un chico de 18 años, 17 tiene auto, en esa época para los botines, para el viaje, le costaba mucho y eso es un orgullo muy, muy grande, ¿no? Y por eso también, como decís, capaz que estar pendiente siempre de mis hijos viene también por ese lado, ¿no? ¿Alcanzaba para comer todos los días en tu casa o era bravo? A lo primero era muy bravo, pero después cuando empezó a trabajar mi vieja se hizo un poquito más fácil, pero igual yo tuve la suerte, ¿no? Que mis hermanos, mi señora, siempre me ayudaron, pasamos un momento muy malo. Acá cuando estaba en Tigre también estaba en primera, una época tuvimos casi 9 meses sin cobrar. Yo venía en bicicleta a entrenar, iba en bicicleta a Tatalar, que era la estación de trenes, y después me venía en tren, después venía en bicicleta hasta acá. Pasamos un momento duro, pero bueno, gracias a Dios, mi viejo, como te dije, siempre estuvo, mi vieja, mi familia, mi señora, que estoy hace más de... 19 años que estoy con ella, tuvieron un momento mal y bueno, gracias a Dios pude disfrutar del fútbol y hacer algo para el bien de mi familia, ¿no? Ahora sí, Chimi, te saco un poco del pasado y me meto en lo más reciente que fue el partido de ayer contra Huracán. Primero preguntarte a vos cómo te sentías, porque hacía mucho que no jugabas. Recién lo hablábamos fuera de cámara y me decías, desde aquel partido con Patronato en el que me tocó hacer un gol y que después saliste lesionado, pero quizás en un año calendario has jugado muy pocos partidos y ayer te tocó volver a jugar. ¿Cómo te sentiste? Físicamente, bueno, gracias a Dios pude aguantar el partido, pero bueno, por el resultado uno se siente que estuvo mal. Pero como te dije, hace mucho que no jugaba, entre todo me la pude rebuscar, lástima el resultado, ¿no? Porque un partido raro que por momento podíamos ir ganando 2-3-0 y nos vamos en el entretiempo perdiendo 2-0 de no creer porque no pudimos definir y después por dos errores nuestros lo pagamos muy caro, ¿no? Pero en lo personal, entre todo, me sentí bastante bien, pude terminar el partido, hace mucho que no jugaba, tenía mucha ganas de estar. Igual uno es consciente, ¿no? que queda poco, uno es grande, ya queda muy poco para el retiro. Era lógico que no podía jugar porque no estaba jugando porque la defensa venía bien, Canuto la está rompiendo. Pero como te dije, donde sea yo quiero aportar y bueno, como te dije, ya falta poco para el retiro y voy a estar siempre agradecido a la gente de Tigre, ¿no?